A mí lo que me inspira de todo esto es justamente revalorar mi propia identidad como mexicano, ¿no? Revalorar mi propia identidad como cocinero mexicano. Revalorar nuestro país, reconocer nuestro campo, reconocer nuestros ecosistemas, reconocer la gente que lo está trabajando, reconocer la gente que transforma esta agricultura en alimentos. Ofrecemos una cena que yo le llamo foro. ¿Por qué? Porque la gente viene a una experiencia, a observar, ¿no? A ver, a conocer, pues toda una puesta en escena, ¿no? Aquí la gente está viendo cómo se cocina, está viendo los ingredientes, la gente se puede pasear por la cocina, puede ver lo que estamos haciendo. Entonces la gente realmente está observando, está conociendo cómo se preparan sus alimentos, de dónde vienen, cómo se terminan, cuáles son las posibilidades de lo que aquí culinariamente podemos realizar. Que aquí se manifiesta o lo que aquí expresamos es lo que vamos recogiendo de nuestras visitas a cocineras tradicionales, maestras cocineras tradicionales, mercados, productores, recolectores, ¿no? Entonces, en virtud de lo que nosotros vamos viendo y en virtud de los ingredientes que vamos conociendo o reconociendo, es como nosotros vamos a empezar a plantear platillos aquí.